Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12 horas con 16 minutos de este día 17 de enero de 2018, daremos inicio a la segunda sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido, secretaria, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, muy buenas tardes. Para dar comienzo a la segunda sesión ordinaria de fecha 17 de enero de 2018, me permitiré pasar lista de asistencia a los integrantes de este pleno. Antes de tomar la asistencia, secretaria, le pido por favor que hagamos una intervención en donde me parece que es importante, antes de tomar la asistencia, mencionar sobre la renuncia presentada por parte de la comisionada Josefina Román ante la Diputación para que ya no le tome lista en la sesión del día de hoy, en virtud de que la renuncia fue presentada con anterioridad a la fecha de esta sesión. Sí, para efectos de quórum, efectivamente me parece que lo más correcto es primero hacer mención de la renuncia de la comisionada para que ya no se le tome asistencia. Sí, comisionada presidenta, en esta virtud me permitiré pasar lista de asistencia de los integrantes del pleno de este órgano garante. Comisionada Abaid. Presente. Comisionado Luna. Presente. Comisionado Martínez Cruz. Y comisionada presidenta. Comisionada presidenta. Presente. Comisionada presidenta, comisionados, en esa virtud existe quórum legal para dar comienzo a la sesión y se tendría por presentada la renuncia de la comisionada Román. Gracias, secretaria. El punto 2 es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviada por la secretaria técnica, les pido a mis compañeros que podamos omitir su lectura. Y antes de someterlo a votación, yo quisiera que me permitieran integrar a este orden del día varios puntos que están pendientes de ser aprobados. Unos les pediría que pudieran ser enlistados antes de los recursos de revisión que presentamos y cuatro más al final del bloque de las negativas para que queden enlistados de la siguiente manera. El punto número 4 sería el relativo a la presentación formal de la renuncia al cargo de comisionada de la doctora Josefina Román Vergara. El punto número 3 es la presentación y en su caso aprobación de la modificación de la estructura orgánica, perdón, el 5, es la presentación y en su caso aprobación de la modificación de la estructura orgánica del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios. El punto número 6 es el relativo a la presentación y en su caso aprobación del pleno del tabulador de sueldos de este instituto para el ejercicio fiscal 2018. El punto número 7 es la presentación y en su caso aprobación por parte del Pleno para la calendarización y distribución presupuestal de este instituto para el ejercicio 2018 y a su vez este sea turnado a la Secretaría de Finanzas. El punto número 8 es la presentación y aprobación de la distribución para la supervisión de la capacitación de los sujetos obligados. A continuación de estos puntos seguirían el bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, después el bloque de las negativas y al finalizar el bloque de las negativas subiríamos cuatro puntos que tienen que ser aprobados con el voto institucional para que puedan ser sometidos en el Consejo, en la primera sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, que se celebrará el 23 de enero de 2018, por lo cual el punto después de las negativas, inmediato después de las negativas, es la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual se emiten los lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho a la portabilidad de los datos personales. El siguiente punto es la presentación, discusión y en su caso aprobación del Programa Nacional de Protección de Datos Personales, PRONADATOS,
El siguiente punto es la presentación, discusión, gracias, y en su caso aprobación del acuerdo por el cual se aprueba el aviso de privacidad que aparecerá en la Plataforma Nacional de Transparencia. El siguiente punto es la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual se aprueba la modificación de los lineamientos 8º, 11º, 15º y 16º de los lineamientos para determinar los catálogos y publicación de la información de interés público. Terminando estos cuatro puntos, continuamos con el orden del día en donde nos referimos a los acuerdos de la ampliación de plazo y lo demás en el mismo orden. Y llegando al punto de asuntos generales, le pediría también, por favor, secretaria, que incluyera el cambio de hora de la celebración de la tercera sesión ordinaria de fecha 24 de enero para llevarse a cabo a las 18 horas del mismo día. Es cuanto. Comisionados, en esa virtud les preguntaría el sentido de su voto para poder aprobar el orden del día de la presente sesión conforme a las modificaciones precisadas por la comisionada presidenta a dicho orden del día. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, una vez recabada la votación económica de los integrantes del pleno, se aprobaría por unanimidad de votos el orden del día con las precisiones ya señaladas. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. En esa virtud, el siguiente punto del día es el referente a la renuncia al cargo de comisionada de este instituto. Aquí el acta, perdón, sí, primero es el acta. La aprobación del acta InfoEM ORD diagonal 01 diagonal 2018 de fecha 10 de enero de 2018. Los comisionados presentes en la sesión, les pido por favor, aprobemos el acta. Gracias. Comisionada presidenta, una vez recabada la votación económica de los integrantes del pleno, se aprobaría por unanimidad de votos el acta InfoEM diagonal ORD diagonal 01 diagonal 2018 de fecha 10 de enero de 2018. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretaria. El siguiente punto es el relativo a la presentación de la renuncia al cargo de comisionada de este instituto, remitido por la doctora Josefina Román Vergara ante la Diputación Permanente de la 59 Legislatura del Estado de México con fecha 12 de enero de 2018. Con base en esto y de acuerdo al artículo 29 del reglamento interior de este instituto, le pido, secretaria, por favor, que someta a votación de este pleno que el último párrafo de este artículo nos mandata que en caso de la ausencia definitiva de algún comisionado o del comisionado presidente, el pleno dará aviso a la legislatura del Estado para los efectos legales conducentes. Por ello, le pido, por favor, someter a aprobación el envío del aviso a la legislatura. Comisionados, si me lo permiten, tal cual lo instruye la comisionada presidenta, les preguntaría el sentido de su voto para poder emitir a la legislatura del Estado de México el aviso relativo conforme al artículo 29 de nuestro reglamento interior. Y les pediría la votación ya de manera nominal, si no tienen inconveniente. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, se aprobaría por unanimidad de votos la remisión del aviso a la legislatura del Estado respecto a lo que señala el artículo 29 del reglamento interior del instituto en virtud de la presentación formal de la renuncia al cargo de comisionada de este instituto de la doctora Josefina Román Vergara, que fue presentada a la Diputación Permanente. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. El siguiente punto del orden del día es la presentación y en su caso aprobación de la modificación de la estructura orgánica del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios. Comisionados, les pediría el sentido de su voto en relación al punto al que ya dio lectura la comisionada presidenta, sería de manera nominal. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta.
A favor, y agradezco a todos el apoyo para este cambio tan importante que tendrá el instituto. Comisionada Presidenta, en esa virtud se aprueba por unanimidad de votos la modificación a la estructura orgánica del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. El siguiente punto es la presentación y, en su caso, aprobación del tabulador de sueldos de este instituto para el ejercicio 2018. Comisionados, también, si me lo permiten, tomaría la votación económica respecto de la aprobación, de la presentación, en su caso, aprobación del tabulador de sueldos de este instituto para el ejercicio 2018. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el tabulador de sueldos de este instituto para el ejercicio 2018. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. El siguiente punto es el referente a la aprobación y, en su presentación y, en su caso, aprobación del Pleno del Instituto para la calendarización y distribución presupuestal de este instituto para el ejercicio 2018, y a su vez este se ha turnado a la Secretaría de Finanzas. Comisionados, en este mismo tenor les pediría emiten su voto de manera nominal para aprobar la calendarización y distribución presupuestal de este instituto. Comisionada. Le pido que hagamos un receso, secretaria, por favor. Secretaria, le pido que reanudemos la sesión. Sí, comisionada presidenta. En este tenor, les pediría, comisionados, que pudieran emitir su voto de manera nominal para aprobar la calendarización y distribución presupuestal de este órgano garante por el ejercicio 2018. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos la calendarización y distribución presupuestal de este instituto para el ejercicio 2018 y se hagan las gestiones pertinentes para remitirlo a la Secretaría de Finanzas del Estado de México. Gracias, secretaria. El siguiente punto es la presentación y aprobación de la distribución para la supervisión de la capacitación de los sujetos obligados. Le pido, secretaria, por favor, que antes de tomar la votación nos dé un segundo, porque tiene el uso de la voz la comisionada Abaid, que es la coordinadora de la capacitación de la comisión. Gracias, comisionada presidenta. Si me permiten, rápidamente, se hizo una distribución en 5 grandes grupos de los 333 sujetos obligados que tenemos registrados en nuestro padrón, quedando el primer grupo a cargo del comisionado Luna, el grupo 1 a cargo del comisionado Luna, el grupo 2 a cargo de la comisionada Zulema Martínez, el grupo 3 queda vacante en tanto se nombre un nuevo comisionado, el grupo 4 a cargo del comisionado Javier Martínez y el grupo 5 es para mí. Así quedaría la distribución según la carpeta que tenemos. Por favor, secretaria. En esa virtud, comisionados, si pudieran manifestar su voto en relación a este punto del orden del día, conforme ya lo manifestado por la comisionada presidenta y por la comisionada Abaid. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos la distribución de la supervisión de la capacitación de sujetos obligados, conforme a lo ya mencionado, el grupo 1 para el comisionado Luna, el grupo 2 para la comisionada presidenta, el grupo 3 está vacante en tanto se designe comisionado o comisionada, el cuarto grupo sería para el comisionado Martínez Cruz y el quinto grupo para la comisionada Abaid. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretaria. Con esto hemos terminado el bloque de los puntos aprobados referentes a los procesos administrativos de este instituto.
Sin embargo, le pido, por favor, secretaria, que en lo relativo al punto 5, que es la estructura orgánica, se giren las instrucciones correspondientes a las áreas que intervienen en los procesos de la creación de la normatividad referente a la nueva estructura, para que en un plazo no mayor a 90 días hábiles pueda estar concretada la normatividad y el funcionamiento de estas áreas. Gracias. Claro que sí, comisionada, lo agregamos en el acuerdo respecto a ese punto del orden del día. De esta manera, continuamos con el siguiente punto del orden del día, que es el relativo a los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Le pido, por favor, secretaria, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión que, derivado de los trabajos previos, sabemos que no sufrirán modificación alguna, para que al final de ello tome la votación en bloque. Sí, comisionada presidenta. En esa virtud, me permitiré dar lectura a los recursos de revisión listados en este bloque. En primer término está el recurso de revisión número 2415, a cargo de la Secretaría de Finanzas, y se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el siguiente punto está el recurso de revisión 2487 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y se propone modificar la respuesta de dicho sujeto obligado. En el recurso de revisión 2510, a cargo del municipio de Jiquipilco, se propone modificar la respuesta de dicho sujeto obligado. En el recurso de revisión 2525 del municipio de Tlalnepantla de Baz, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 2533 del municipio de Iztapaluca, se propone modificar la respuesta de dicho sujeto obligado. En el recurso de revisión 2563 del Instituto Electoral del Estado de México, se propone un sobreseimiento. En el recurso de revisión 2564 del Instituto Electoral del Estado de México, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el recurso de revisión número 2565 de la Secretaría de Educación, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2567 del municipio de Naucalpan de Juárez, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2574 del Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa, se propone modificar la respuesta de dicho sujeto obligado. Por lo que hace el recurso de revisión 2580 de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se propone un sobreseimiento. En el recurso de revisión 2584 del Instituto Electoral del Estado de México, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2590 del municipio de Apasco, se propone revocar la respuesta de dicho sujeto obligado. En el recurso de revisión 2591 de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se propone un sobreseimiento. En el 2596, a cargo del municipio de Tezcaltitlán, se propone revocar la respuesta de dicho sujeto obligado. Por lo que hace el recurso de revisión 2598 del municipio de Tezcaltitlán, se propone confirmar la respuesta de dicho sujeto obligado. En el recurso de revisión 2604 del municipio de Morelos, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2608 del municipio de Atizapán de Zaragoza, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 2618 del Poder Judicial, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En los recursos de revisión acumulados, 2622, 2623 y 2624, del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chimalhuacán, se propone un sobreseimiento. En los acumulados 2627 y 2628, del municipio de Melchor Ocampo, se propone revocar la respuesta de dicho sujeto obligado. En el recurso de revisión 2630 del municipio de Tesoyuca, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2637 del municipio de Huepotzla, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por lo que hace el recurso de revisión 2642 del municipio de Chicoloapan, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En los acumulados números 2659, 2661 y 2673, del Instituto Electoral del Estado de México, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2682 del municipio de Tecámac, se propone un sobreseimiento.
en el recurso de revisión 2683 del municipio de Ecatepec de Morelos, se propone un sobreseimiento. En el recurso de revisión 2684 del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, se propone un sobreseimiento. En el recurso de revisión 2691 de la Secretaría de Desarrollo Social, se propone confirmar la respuesta de dicho sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 2697 del municipio de San Mateo Atenco, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2699 de la Secretaría de Finanzas, se propone un sobreseimiento. Por lo que hace al recurso de revisión 2707 de la Secretaría de Educación, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2711 del municipio de Chalco, se propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En el recurso de revisión 2712 del municipio de Xochanilco de Juárez, se propone revocar la respuesta de dicho sujeto obligado. Por lo que hace al recurso de revisión 2713 a cargo de este órgano garante, se propone un sobreseimiento. En el recurso de revisión 2783 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, se propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Y en el último recurso de revisión listado en este bloque, relativo al número 2784, a cargo del Instituto de Salud del Estado de México, se propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Una vez que ya he dado lectura a los recursos de revisión pertenecientes a este bloque, me permitiré tomarles la votación en bloque de estos. Comisionada Abaid. Secretaria, le pido un receso, por favor. Gracias. Reanudamos, secretaria, por favor. Sí, comisionada presidenta. En virtud de la reanudación de la sesión, me permitiré pedirles la votación respecto a los recursos de revisión listados en el bloque de proyectos no expuestos de los integrantes del Pleno. Comisionada Abaid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el 2510, opinión particular en el 2525, voto particular en el 2533, opinión particular en el 2564, voto particular en el 2590, voto particular en el 2591, voto particular en el 2604, voto particular en el 2618, voto particular en el 2684. Ya está ahí. Gracias, comisionada. Comisionado Luna. A favor con voto particular en el caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 2574, lo mismo en el caso del 2604, de igual forma en el 2684 y de la misma manera en el 2784. El resto en los términos originalmente registrados por mis compañeras y mi compañero integrante del Pleno. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor del 2567, emitiendo voto particular, y los restantes a favor en sus términos. Gracias. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada presidenta. Comisionadas, aprobarían por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión listados en este bloque de proyectos no expuestos, emitiendo voto particular la comisionada Abaid en los siguientes recursos de revisión: 2510, 2533, 2590, 2591, 2604, 2608, 2618, 2684 y opinión particular en los recursos de revisión 2525
y 2,564. Por su parte, el comisionado Luna formula voto particular en los recursos de revisión 2,574, 2,604 y en el recurso de revisión 2,684, así también en el 2,784. Y finalmente, el comisionado Martínez Cruz hace un voto particular en el recurso de revisión 2,567. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretaria. El siguiente punto del orden del día es el relativo a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2,638 y 2,640, remitidos por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el municipio de Huejpoxtla y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Para ello, tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Muy buenos días, tardes ya, a todas y a todos. Si me lo permiten, debo de realizar un par de precisiones en el resolutivo segundo para que lo que se ordene sea congruente e incluya todos los conceptos requeridos por el solicitante. En el inciso A, después de la fecha de 2017, deberá de añadirse lo siguiente: incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración. Y en el inciso B, debe de precisarse la fecha, será al 15 de octubre, que es la fecha de cierre de la elaboración de este tipo de información. Con esas precisiones, le rogaría, presidenta, se someta a la consideración del Pleno este proyecto. Gracias, comisionado. Comisionados, en esa virtud les preguntaría el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 2,638 y 2,640 que remite el comisionado Luna. Comisionada Abaid. A favor, con la modificación y emitiendo voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor, con las precisiones señaladas al resolutivo segundo, tanto en el inciso A y en el inciso B, que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionada presidenta. A favor, modificado. Comisionadas, aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 2,638 y 2,640, revocando la respuesta del sujeto obligado y conforme a las modificaciones precisadas por el comisionado ponente en su resolutivo segundo, inciso A e inciso B, y formulando voto particular la comisionada Abaid. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del recurso de revisión 2,693, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el municipio de Tlalnepantla de Baz y propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada presidenta. Originalmente este proyecto subió y se registró así a esta sesión con un sentido de confirmar la respuesta, porque el sujeto obligado en su momento emitió en versión pública la licencia de funcionamiento requerida. Sin embargo, luego de analizar el documento ya en los trabajos previos a esta sesión, identificamos que el nombre del titular de la licencia se encuentra atestado. Ahí tenemos un tema de análisis que, si bien la ley de transparencia lo resuelve claramente, porque en la materia de obligaciones comunes las licencias forman parte de este catálogo de información que se debe de publicar y se incluye dentro de los conceptos los titulares de las licencias, la verdad es que es un tema que debe de reflexionarse y discutirse en el seno del sistema y del propio órgano legislativo para diferenciar algunas licencias que no necesariamente el nombre del titular debiera de exponerse, porque puede evidenciarse otro tipo de información personalísima que ponga en riesgo a la persona. Sin embargo, bueno, en esta ocasión, por tratarse de una licencia de funcionamiento y apegados a la ley, es correcto atender la precisión que se nos señaló y por esa razón cambiará el sentido de la resolución a un modifica, de tal forma que ordenemos una nueva versión pública en la que se dé a conocer el nombre del titular.
todo lo cual ya provoca la modificación en los resolutivos que se ha hecho constar en el oficio número 2 con las siglas de mi ponencia que previamente ha sido remitido a la Secretaría para su conocimiento. Con esa precisión le rogaría se someta a la consideración del Pleno. Gracias, comisionado. Comisionado, les preguntaría el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 2693 que remite el comisionado Luna. Comisionada Abaid. A favor modificado en términos del oficio número 2 y emitiendo voto particular, por favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor del sentido de la resolución que ha emitido el comisionado y los resolutivos de acuerdo al oficio 02/2018 y las siglas de la ponencia del comisionado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 2693, modificando la respuesta del sujeto obligado conforme a las precisiones y modificaciones hechas por el comisionado ponente a través de su oficio número 2/2018, con las siglas de su ponencia, que ya fue remitido a esta Secretaría Técnica. Y formulando voto particular, la comisionada Baid. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. El siguiente punto del orden del día… No, ya se está negativa. Hemos terminado entonces este bloque, secretaria, y hemos llegado al bloque de negativas. Un segundo, por favor. Listo. Gracias. Sí, hemos llegado al bloque de negativas y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados. Para ello le pido, secretaria, que enliste todos y cada uno de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque y en caso de que exista alguna modificación, haga el uso de la voz el comisionado ponente y después de ello tome la votación. Claro que sí, comisionada presidenta. En el primer punto de este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo anticipado se encuentra listado el recurso de revisión 2600 que remite la comisionada presidenta a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nezahualcóyotl. Al ser una negativa, se ordena la entrega de la información. Como punto 2 de este bloque está el recurso de revisión 2615 que remite la comisionada presidenta a cargo del municipio de San Felipe del Progreso. Es una negativa y por ende se ordena la entrega de la información. En el punto 3 de este bloque está listado el recurso de revisión número 2665 que remite la comisionada presidenta a cargo del municipio de Atizapán. Es una negativa y se ordena la entrega de la información. Como punto 4 de este bloque está el recurso de revisión 2668 que remite el comisionado Luna del municipio de Catzingo. Es una negativa y se ordena la entrega de la información. En el punto 5 de este bloque está listado el recurso de revisión 2669 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz a cargo del municipio de Jaltenco. Es una negativa y por ende se ordena la entrega de la información. En el punto 6 de este bloque está listado el recurso de revisión 2671 que por returno remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del municipio de Otumba. Es una negativa y se ordena la entrega de la información. En el punto 8 de este bloque está listado el recurso de revisión 2674 que remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del municipio de Sultepec. Es una negativa y se ordena la entrega de la información. En el punto 9 está listado el recurso de revisión 2675 que remite la comisionada presidenta. El sujeto obligado es el municipio de Temascalcingo. Es una negativa y se propone el sobreseimiento de dicho medio de impugnación. Como punto 10 de este bloque está el recurso de revisión 2678 que remite el comisionado Luna a cargo del municipio de Tultepec. Es una negativa y se ordena la entrega de la información. Como punto 11 de este bloque está el recurso de revisión 2706 que por returno remite el comisionado Martínez Cruz a cargo del municipio de Ocuilán. Es una negativa y se ordena la entrega de la información.
En el punto 12 de este bloque está el recurso de revisión 2719 que remite el comisionado Martínez Cruz. Es el municipio de Villa del Carbón, el sujeto obligado, es una negativa y se ordena la entrega de la información. En el punto 13 y último de este bloque está listado el recurso de revisión 2722 que remite la comisionada Abaid. ¿Es cuanto, comisionada? Gracias, secretaria. Una vez terminado de enunciar este bloque, les pregunto a mis compañeros si tienen alguna intervención. La comisionada Abaid, por favor. Gracias, comisionada presidenta. Si me permiten, por lo que hace el recurso 2722 y en atención a los trabajos hechos en el prepleno y los atinados comentarios de mis compañeros comisionados, voy a hacer una modificación al resolutivo segundo, que ya está en el oficio número 2 con las siglas de mi ponencia, donde se modifican los últimos párrafos con relación a lo que se está ordenando entregar. Eso sería cuanto. Gracias. Comisionada, tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Muchas gracias, comisionada presidenta. Si se me permite, en el recurso 2671, para atender algunas imprecisiones en el resolutivo segundo, en el resolutivo cuarto, estaré haciendo modificaciones que ya fueron turnadas en el oficio 08, diagonal 2018, y la sigla de mi ponencia, que ya fue turnada a la secretaría. Muchas gracias. Comisionado, de no haber ninguna otra intervención, le pido por favor tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, en esa virtud les pediría que emitan el sentido de su voto en relación a los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque de negativas. Comisionada Abaí. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el 2615, voto particular en el 2665, voto particular en el 2668, voto particular en el 2669, a favor modificado en términos del oficio 8 y emitiendo voto particular en el recurso 2671, voto particular en el 2673, voto particular en el 2674, voto particular en el 2678 y voto particular en el 2706. Gracias, comisionada. Comisionado Luna. A favor con las precisiones señaladas. En el caso del proyecto de resolución del recurso de revisión 2671, a favor con las precisiones señaladas en el oficio número 8, con las siglas de la ponencia de mi estimado colega, el comisionado Javier Martínez. De igual forma, a favor con las precisiones señaladas en el oficio número 02 de este año, con las iniciales de mi distinguida colega, la comisionada Eva Abaid, en el caso del proyecto de resolución 2722, y por cuanto hace al 2600, 2615, 2665, 2669, 2674, 2675, 2706 y 2719, en los términos originalmente registrados por mi estimada y distinguida presidenta y mis colegas del pleno. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación señalada por parte de la comisionada Eva Bahir en el oficio 02, agradeciendo la atención de la observación. Y en los demás, como lo han presentado tanto el compañero comisionado José Guadalupe Luna y yo, mis compañeras comisionadas. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos con la modificación del 2671 y de la modificación del 2722. Gracias, comisionada. Comisionada presidenta, se aprueban por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión listados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Formulando voto particular, la comisionada Abaid en el recurso de revisión 2615, 2665, 2668, 2669, 2671, 2673, 2674, 2678 y 2706. Y con las modificaciones precisadas por los respectivos ponentes en los recursos de revisión 2671, con las precisiones en el oficio 08, con las siglas de la ponencia del comisionado ponente, y en el 2722, con el oficio 02,
2018, con las siglas de la ponencia de la comisionada Abaid. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el cual se emiten los lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho a la portabilidad de datos personales. Le pido, por favor, secretaria, que tome la votación nominal. Gracias, comisionado. Así lo haré, comisionado. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al punto al que ya ha dado lectura la comisionada presidenta de manera nominal. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor, y agradeciendo la confianza de mis compañeros comisionados. Gracias. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo por el cual se emiten los lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho a la portabilidad de datos personales, con la finalidad de emitir el voto institucional en el Consejo Nacional de Transparencia. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. En esa misma virtud, para el voto institucional de la sesión del Consejo, el siguiente punto es la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Nacional de Protección de Datos Personales, PRONADATOS. Comisionados, en ese mismo tenor, les preguntaría el sentido de su voto de manera nominal respecto del punto al que ya dio lectura la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el Programa Nacional de Protección de Datos Personales, PRONADATOS, con la finalidad de emitir el voto institucional en el Consejo Nacional de Transparencia. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. El siguiente punto, con el mismo sentido del voto institucional para la sesión del Consejo, es la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el cual se aprueba el aviso de privacidad que aparecerá en la plataforma nacional. Comisionados, en esa virtud, les preguntaría también el sentido de su voto en relación al punto al que ya dio lectura la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo por el cual se aprueba el aviso de privacidad que aparecerá en la Plataforma Nacional de Transparencia, con la finalidad de emitir el voto institucional que se presentará en el Consejo Nacional de Transparencia. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. El siguiente punto, con la misma virtud de llevar el voto institucional para la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema, es la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el cual se aprueba la modificación de los lineamientos 8º, 11º, 15º y 16º de los lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público y la emisión y evaluación de las políticas de transparencia proactiva. En este caso, yo sí quisiera discutir el tema, toda vez que es un punto que a mí me parece que no debiera de ser votado en esta sesión para que pueda ser aprobado en el Consejo, ya que no fue turnado a ninguna comisión para una revisión previa, y en virtud de ello, lo prudente, conducente y como se ha actuado en este Pleno del Estado de México es que no votamos ningún asunto que no haya tenido el debido proceso. Por ello, yo les pido a mis compañeros que, si están de acuerdo, el voto del Instituto sea para pedir que se retire este asunto del orden del día, ya que no fue realizado de la manera correspondiente. No sé si alguien más desea hacer uso de la voz referente a este tema, pero la propuesta sería en esa virtud. Más bien, el voto terminaría como conclusión la presentación de un documento formal para pedir que se retire del orden del día este punto. Gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Sí. Me lo permite, comisionada presidenta, me parece de lo más oportuno la propuesta que usted formula para que el tema no se
delibere en la sesión que ha sido convocada para la próxima semana, porque debo decirlo, no sin cierto grado de decepción, que la verdad es que el secretario ejecutivo del sistema es un faccioso. Y lo digo en mi condición de coordinador de la Comisión de Archivos del Sistema. Yo estuve en comunicación con él por una inquietud que tengo de la falta de cumplimiento de las comisiones del sistema a organizar sus archivos cumpliendo con los lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia en materia de archivo. Y le decía que sería prudente que el Consejo Nacional emitiera una recomendación a las comisiones para ajustarse a dichos lineamientos. Y la sugerencia fue que primero pasara a mi comisión, la comisión lo aprobara y ya hasta después de que se aprobara, se presentara al Consejo. Cuando no es un tema deliberativo de crear una norma, sino simple y sencillamente un llamado a los órganos del sistema a cumplir una norma previamente aprobada por el sistema. En estos casos sí se nos pide someter todos los aspectos a la deliberación de las comisiones, pero cuando algún integrante del INAI parece ser, se le ocurre hacer alguna modificación a cierto lineamiento, el sistema le viene sobrando. Y simple y sencillamente, con la posibilidad que tienen y de la cual han abusado de convocar a sesiones extraordinarias cada vez que quieren, con la premura que quieren, sin darnos el espacio suficiente para analizar los temas, ahora llegan al extremo de proponer reformas a lineamientos que antes han sido analizados y discutidos en comisiones, y ahora estas reformas pasan de manera directa, vía fast track, sin un dictamen de los órganos del sistema. Esto me parece que el secretario ejecutivo, yo lo he dicho y lo reitero ahora de manera pública, para mí ha dejado de tener confianza como un instrumento del Sistema Nacional de Transparencia, porque el señor es un instrumento a modo de ciertas decisiones que han afectado al Sistema Nacional de Transparencia. Por eso me parece que la decisión es oportuna y yo desde luego la respaldo. Gracias. Comisionado, tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Yo creo que más que pedir que se retire, pedir una modificación al orden del día de esta sesión del Consejo. ¿Por qué razón? Recordemos que el Sistema Nacional de Transparencia es precisamente un mandato que se establece en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se emitió el 5 de mayo del 2015, donde precisamente lo que establece que es un sistema que tendrá que trabajar con, decidimos en su momento que se crean 11 comisiones temáticas. Una comisión temática, porque revisando el acuerdo que ahí se presenta, pues sí es cierto, lo que se propone es una mejora o una propuesta de modificación que beneficia, es correcto, pero que el antecedente de ese acuerdo, pues la fecha que se plantea en el acuerdo es de 2016, que pasó por una comisión denominada Gobierno Abierto e Información Proactiva. Entonces, lo correcto, y creo que distinguiendo lo que ha manifestado este órgano garante dentro del sistema, cuando ha llegado con un voto institucional en el Consejo Nacional de Transparencia, es pedir que todo asunto que se trate en esa sesión extraordinaria, la primera de 2018, pues ya mencionamos tres asuntos que pasaron por Comisión de Protección de Datos Personales y ya se lleva un dictamen y se les compartió y socializó con todos los órganos garantes del país. Entonces, yo creo que lo correcto o lo que se tendría que hacer es pedir que se modifique el orden del día y que se deje como presentado este acuerdo para que se turne a la comisión respectiva, se haga su análisis y exactamente establezca esta cuestión valorativa de que lo que se está proponiendo es en pro de que funcione mejor el Sistema Nacional de Transparencia. Entonces, la petición sería que pudiéramos emitir un voto para solicitar que se modifique el orden del día y que el punto no se ponga a discusión, análisis, sino que se deje como presentado y se turne a la comisión respectiva para su análisis y estudio. Tiene el uso de la voz el comisionado José Guadalupe. Gracias. En virtud de la propuesta que se ha planteado, me parece que entonces valdría la pena considerar un aspecto que tiene que ver con el formato de las deliberaciones en el Consejo, que es que los órganos garantes lleven previamente el voto determinado.
Por esa razón, yo sugeriría muy respetuosamente que esta propuesta que formula el comisionado Javier Martínez se pudiera pedirle a la presidenta que la haga del conocimiento de todos los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, con la finalidad, a la brevedad posible, con la finalidad de que estén en condiciones de conocerlo previo a la sesión y emitir los votos institucionales respectivos para pedirles que se sumen a nuestra propuesta. Muchas gracias, comisionado. En virtud de ello, entonces le pido, secretaria, que por favor tome la votación referente a poder presentar un documento al Consejo Nacional del Sistema en el cual se les pide que se haga una modificación al orden del día, en el cual el punto número 8 referente a la presentación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual se aprueba la modificación de los lineamientos 8, 11, 15 y 16 de los lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público, únicamente quede en presentación y se turne a la comisión para una mejor discusión, y también esto pueda ser turnado a todos los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia para que lo conozcan antes de que se lleven a cabo las votaciones institucionales. Claro que sí, comisionada presidenta. En esa virtud, comisionados, de no tener inconveniente, que puedan emitir su voto con la finalidad de aprobar la presentación de un documento formal con la finalidad de que se modifique el orden del día respecto del punto del orden del día de la primera sesión extraordinaria del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, relativo al punto 8, que señala la aprobación, discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el cual se aprueba la modificación de los lineamientos 8, 11, 15 y 16 de los lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva. Y sea nada más se modifique con la finalidad de que solamente se presente este documento y sea remitido a la comisión del sistema nacional respectivo y se haga del conocimiento de los órganos garantes previo a la votación institucional que lleven a cabo. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, se aprobaría por unanimidad de votos la presentación del documento formal mediante el cual se solicita la modificación del orden del día de la primera sesión extraordinaria del Consejo Nacional respecto del punto 8 y se modifique a efecto de que nada más se presente y se pueda turnar a la comisión del sistema respectivo y se haga la comunicación a los órganos garantes previo a la votación institucional de ellos. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. El siguiente punto del orden del día es el de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. Le pido, por favor, secretaria, que nos informe si tenemos listado algún cumplimiento. Comisionada Presidenta, comisionados, señalar que respecto a este punto no se encuentra listado ningún acuerdo de ampliación de plazo para cumplimiento de las resoluciones. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. El siguiente punto es la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Comisionada Presidenta, comisionados, para informar respecto a este punto, que conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, únicamente se encuentran pendiente de cumplimiento los acuerdos aprobados la sesión pasada. Es cuanto, comisionada. Gracias, secretaria. En asuntos generales tenemos listados dos puntos. El primero es la aprobación por parte del Pleno para la acumulación de recursos de revisión. Por favor, le pido, secretaria, que los enliste y los precise para tomar la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionados, me permitiré listar la propuesta de acumulaciones de recursos de revisión. En primer término está el recurso de revisión 2866 y 2867 que acumularía la comisionada presidenta. En un segundo bloque son los recursos de revisión de los números 2904 al 2915 que acumularía el comisionado Martínez Cruz. Un tercer bloque se refiere a los recursos de revisión del número 2916 al 2927,
que acumularía la comisionada presidenta. Los recursos de revisión 3 y 4, ya del ejercicio 2018, que acumularía el comisionado Luna. Los recursos de revisión de los números del 11 al 16, también del ejercicio 2018, que acumularía la comisionada Abaid. Los recursos de revisión 17 y 18 del ejercicio 2018, que también acumularía la comisionada Abaid. Los recursos de revisión 21 y 23 de 2018, que acumularía el comisionado Martínez Cruz. Los recursos de revisión del número 33 al número 41 de 2018, que acumularía el comisionado Luna. Los recursos de revisión 48 y del número 72 al 76 y 78 de 2018, que acumularía también el comisionado Luna. Los recursos de revisión del número 49 al 69 de 2018, que acumularía el comisionado Martínez Cruz. Y finalmente, los recursos de revisión 70 y 77, que acumularía la comisionada presidenta. Sí, le pido, secretaria, por favor, que hagamos una precisión en esta propuesta de acumulaciones de los recursos del 2904 al 2915 que tiene acumulados el comisionado Javier Martínez Cruz. También, de la misma manera, se acumularían para el comisionado Javier Martínez Cruz, pero de igual manera en otro bloque serían los del 2916 al 2927. Que originalmente estaban acumulados para su servidora. Queda igual el bloque separado, sí, pero para el mismo ponente. Gracias. Sí, claro que sí, comisionada presidenta, con esa modificación. Les pediría, si no, de no tener inconveniente, se puedan aprobar las acumulaciones propuestas con la precisión ya señalada por la comisionada presidenta. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, una vez recabada la votación económica, se aprobaría por unanimidad de voto la acumulación de los recursos de revisión conforme a la precisión ya señalada. Es cuanto. Gracias, secretaria. El punto 2 de asuntos generales es el relativo a la aprobación por parte del Pleno. Para el retorno del recurso de revisión, por favor, le pido, secretaria, que los precise y al final tome la votación. Y entonces, en este momento, nada más haré una precisión que dije que eran 2 puntos enlistados, son 3 puntos enlistados. Gracias. Comisionados, de no tener inconvenientes, si pudieran emitir su voto de manera económica para poder aprobar el retorno del recurso de revisión 2801 a cargo de la Secretaría de Salud, que se le retornaría al comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias, comisionados. En esa virtud, comisionada presidenta, se aprobaría por unanimidad de votos el retorno del recurso de revisión al que ya he dado mención. Vaya sesión la de hoy. Continuamos con el punto 3 del orden del día, que es el relativo a de asuntos generales para la modificación para celebrar la tercera sesión ordinaria de fecha 24 de enero de 2018. Únicamente se modificará la hora para llevarse a cabo a las 16 horas. Por favor, le pido, secretaria, 18 horas, perdón. Por favor, secretaria, le pido que tome la votación. Comisionados, de no tener inconveniente, les pediría su voto de manera económica para aprobar el cambio de horario para la celebración de la tercera sesión ordinaria de fecha 24 de enero de 2018 para llevarse a cabo a las 18 horas y se aprobaría por unanimidad de votos. Les cuento.
Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. De esta manera hemos agotado todos y cada uno de los puntos del orden del día relacionados para el día de hoy. Por lo tanto, siendo las 13 horas con 32 minutos de este día 17 de enero de 2018, damos por concluida la segunda sesión ordinaria de este pleno. Gracias y buenas tardes a todas y a todos. Gracias.